Venga, Samuel, ¿por qué no sale? Parce, vine para Bogotá y no traje saco, weón. ¿Ah? No. No traje saco, muchachos, está haciendo un frío. Mira eso, weón. Tenés que estar así, todo enchaquetadito, weón. ¿Hay qué? No, mano, qué frío, weón. Y me dijeron, unos seguidores me dijeron que es que están haciendo calor acá. ¿Ah? Parce, increíble ese aeropuerto, weón. Grandísimo, enorme. Parece como un centro comercial gigantesco, pana. Ahorita nos pegamos una perdida acá, weón, y entro al baño y me lavo las manos, ¿no? Y hay unos secadores, veo secadores que uno mete la mano y esos secadores botan frío, weón, botan frío. Todo frío, pero no, brutal, el clima está brutal. Vamos para Gladiadores, estamos activos, vamos a ver una sorpresa, un nuevo lanzamiento de la marca Giro. Venimos con los parceros de Eletra Motors de la ciudad de Cali. Y bueno, nada, vamos a ver qué nos espera en este día, en este vlog. Y un saludo para toda la gente de Bogotá, que tengo muy pendiente hacer una salida acá, ¿no? Pues estén pendientes por ahí, que en estos días nos tiramos para acá y hacemos una rodadita, y no que no conozco, ¿no? Pero brutal. ¿Nos van a hallar en Mercedes? Ah, no, es que ya. ¿Será? Cosa. Bueno, nos bajamos ahí y yo le dije, vamos a buscar un taxi. Yo les dije, hay que pedirlo así. No sé, niño. Uy, niño. Con toda la mondoñeo. Ah. ¿Siguió derecho? Ah, yo pensé que era Mercedes. No, niño, no se desgarra. Ya nos encontramos en Gladiadores. Es la primera vez que vengo al evento. Voy a tener la oportunidad de venir por temas laborales, porque siempre, bueno, me tocaba así trabajar y todo eso. Pero por fin tuvimos el tiempo de venir acá. Para la gente que le gusta el enduro, la trocha, el doble propósito, parceros, venir a ver motocicletas, este es el sitio para que se programen, pillen. Por cualquier parte que usted vea, ve motocicletas enduro, pillen esta cagua. Y, pillen, por ahí pilotos por todos lados. Motocicletas de la gente que viene, increíble, weón. O sea, estaba parado ahorita en la entrada. Y hay unas motocicletas muy hermosas, desde el bajo CC hasta el alto CC, eso, vea. Motocicletas chinas, motocicletas KTM, AKT, Spool, Boxer, Eco de Luz, todas diseñadas para el tema del doble propósito. Y ahorita vamos a ver si hacemos unas tomitas ahí en la pista. Y todas las moticos que vea, las voy a grabar, ¿vale? Para que las detallen ahí. Bien, dos tiempos, vea. Detestable. Y vi en esa parte de esta pista, aquí en ese pedazo, como le han hecho aquí como una arenita. Y en la parte de acá, como un camión, pillen. Como pasan como por el tráiler de la mula. Y en el lado de acá vuelven y bajan. Qué chimba. Vienes a Freewin. Wow, la Freewin. Freewin de R650. Y por el lado de aquí salen. A ver si salen volando y se dan allá con esas varillas. Pillen esta Splendor. Es una Spro 110. Señoras y señores, con llantas de taches. Bienvenidos a Gladiadores. Aquí estamos pendientes. En un momento viene la firma de autógrafos. Ojo que llegó Chano. El lado de acá. Llegó de Cali, el Valle del Cauca. Una representado Chano, con esta belleza de mujer. Llegó Chano, vea la joven, está de verde, ve la vez. Ahí llegó Chano. Y está la llantita de tache, la de Eco de Luz. Está golpeadita. La conocí en el Sol. Y Nito. Ahora está corriendo el propósito. Veremos cómo le va hoy. No sé quién sea, pero se ve bien viajera. Está muy bonita la Expo, pille pues. Acá está Yamaha, en el lado allá está Giro, son como las marcas que hay. En el lado allá está Castrol, AKT. Aquí hay una Teneré 7, parceros. Hay una XTZ 150. Para la gente que no se la tiene y la quiere meter a trochar, con llantas de taches, pillen pues. Tiene esa ET, vea. Como la ven ahí, está linda, ¿no? Las dos tiempos siguen dando lidia todavía. Aquí una XTZ 125. También está muy linda, está como bajita, ¿no? La veo como pequeñita. Ah, por la dirección está más bajita. Tiene acelerador de cuarta, está bonita. Participante de acá de Gladiadores. Esto XTZ 150, detallen cómo la tiene. No, es sucia, bien, pues lo va a tomar un pedazo ahí de barro. El asiento, la dirección. ¿Es personal tuya o es de Yamaha? No, mía. ¿Es tuya? ¿Y del diario? Del diario, toca aprovecharla al máximo. ¿Te gusta? Claro. A esta moto
Para calle, súper bien. Para viajes, súper bien. Para los road, 18, 21 y queda. Ah, ya le cambiaste. No, este todavía sigue bien. Original, sí. Está original. Él pero dice que road, hay que cambiarle el ojaro 18, como viene la 125. Exacto. Ah, eso suena a melo o qué. Oye, la del pana, vea. ¿2013 y te caíste ahorita o qué? Oh, ayer. ¿Ayer? Ah, que vaya. Ah, sí, aquí velo, el parcero le cayó ayer, detállelo. La suspensión un poco suelta, una telescópica estaba sin ajustar. Cogía cualquier vallecito y la dirección cambiaba de posición. Hoy te halla bien, pues. Vale. Todo bien. Acá está Castrol. Me pregunto yo. Ya, cállate. Va a traer a Pablo ahora a la firma de autógrafo. Bien, pues, está allá. Una TT200. Una TT200. 200, píllala, vea. Activo el pana, vea. Así como me preocupa si Paul va a tener la palabra. Le cambiaron el aro. Le cambiaron el aro atrás. 18. ¿Qué es esa caja de giro? Te caíste. Esta la caja, ¿no? Calzado. No puedo la curiosidad. No sé qué pasa con esa caja de giro. Yo creo que es una nueva moto, pues, debe. Las personas que tienen AKT, que tienen TT, miren cómo las tienen aquí, llenas de barro y todo eso. Es que, miren. Y siguen funcionando, vean. Una pipeta bien chimba. La Bogué, esa es la Rally, la que todavía no ha llegado pues al mercado, al público en general. La gente que nos acompaña por aquí, ya llegaron los pilotos. Ya llegaron los pilotos, señoras, señores, salgan de las carpas. A todos los asistentes, a nuestro amigo del sonido. Vale, un poquitico. Ya están llegando los pilotos. Están viendo piloto Fox. Bueno, el parcero me dice que de él es personal, no es de AKT. Llegaron 90 y se vendieron 90. Al resto del país que yo voy de Cali, allá no está. Bueno, están llegando los pilotos, muchachos, ya llegó acá. Bueno, vea, por acá está Royal. Está Royal Enfield. Aquí hay una Scram. Miren esta Scram como está, parcero, vea. Miren esta Scram, parce. Acá está el parcero con una Himalaya. Bien esa. ¿Te puedo dar una tomita ahí, mano? Todo bien. Pilla ahí. Miren cómo está el disco, todo melo. Se te cayó la camarita, mano. Ahí no le graba. El tipo que está en todo lado de Colombia, vea. ¿Qué pasa? Venga, dígame la verdad, ¿usted sabe hacer la de Goku o qué? También, sí, la teletransportación. Sí, teletransportación. En todos lados está, mano. Sí. Y lo aprendí. ¿Y no va a correr hoy o qué? No, yo voy a correr hoy. Corro gladiadores, pues la categoría de gladiadores en la KTM 1290 Super Adventure. Oy. Y la categoría enduro en la Husqvarna TX300. Ah, no, usted ya sabe. Y la carrera de las estrellas. ¿Sí? ¿Y cómo le va a dar el estado físico? ¿Usted qué toma? ¿Qué come? Aguamasa. Bienestarina. ¿Ves? Esa bacana, ¿no? De pura chica. La categoría de peladas es muy bacana. Mira a ver, muchachos, lo que les gusta era a ustedes, vea. Ahí va Meli, vea. Va Meli rico. En su CRF. Mela. Va otra onda. Ahí va otra CRF. Mira, ve, Honda tiene muchas pilotos mujeres. Van como una Honda, dos Honda, 3, 4, 5, 6, 7 Hondas y va una Yamaha. Viene el lado de acá, vienen Yamaha y ella que se va a meter en una KT. Miren la vea. Así. Usted es la única en AKT. Que usted es la única que va como en AKT a competir contra Honda y Yamaha. Ah, básicamente. En esta, volviendo. Yo estaba con Yamaha, ahorita estamos volviendo. Porque hace dos años no competía con esta moto. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Para qué? Claro que sí, Jen León. Jen León. Ahí va Jen León en la TT, parceros. Pura Yamaha y pura Honda. Ahí está que le gane. Y aquí viene una en una DR200. DR200, parceros, vea. Moto descontinuada en Colombia. Estamos
muchacha una agresiva, o yo, no la hagan enojar. Vea el parceo que me encuentro por acá, vea. Ey, mi hermano, ¿cómo pero vamos? Viejo biker. Saludo ahí para todos los seguidores. Oiga, parce, chimba evento, ¿no? Como siempre. Está bacano, está chévere, está chévere. Está una gozada total. Si ustedes aún no han vivido lo que es un gladiador, súper invitados. Ahí en el canal del hombre pueden enterarse de todas las novedades, de todos los eventos, motocicletas, mejor dicho. El duro del Creo que le está yendo bien, ¿no? Por ahí lo he visto. Ahí metiéndola toda, dándole firme. A los que me quieran seguir, Perro Viejo Biker, creador está, de contenido de motocicletas, viajes, rutas, aventura, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, mejor dicho, por todas las redes. KTM, KTM siempre también el tema de enduro y doble propósito, activos en el tema de las motocicletas. Enduro, algún día tener una motocicleta de estas, una chimba, weón. He tenido la oportunidad de manejarlas casi todas, menos las de doble propósito. Una elegancia. Bueno, bien, ahí está. KTM tenía un propietario hace un tiempo. Va a coger en esta. De propietario, ¿sí? Se están adaptando. Chimba, ¿no? ¿Cómo ha sido esa adaptación? No es muy pesada, no es muy pesada. Lo que la gente dice, no es muy pesada para uno meterse la cocha. La moto es pesada, son 220, pero el diseño de la moto ayuda mucho. Te ayuda, te gusta bastante. Sí, sí. Bacano, que le haya bien. Nuevas. Y bueno, en el lado de acá está Husqvarna. Y en el lado de acá está GasGas. Recuerden que la distribución de GasGas, de Husqvarna y de KTM son de Auto Colombiana aquí en Colombia. Ustedes me dicen que yo parezco una garra, pero pillen a mi papacho, vea. Vea a mi papacho, vea. ¿Qué pasó ahí? Va usted a ganar. Sí, motocicleta. Hay que meterle. Mero piloto profesional. Mero loco. ¿Qué dice, mano? ¿Qué nos compite? Pues. Esto te da 5 caballos. El que tatúe el logo de Motofly, ¿qué le da? Uy, el que tatúe, no, el que lo haga en la cabeza. Uy, marica, le regalo la Expulse. ¿Le regalo la Expulse? Ya, corremos a las 11:40 ahorita. Contra unos duros. ¿Sí? Campeón nacional de Veloarena, campeón de motocross, Tomás Puerta. A lo bien. Te metiste ahí ya. O sea, ya está en un nivel muy pro, güey. Pero hay que seguir mejorando, todavía falta. Tiene que haber más ejercicio. Sí, sí. Eso es ejercicio. Sí, sí, es muy duro. Esto cansa mucho, exige mucho los brazos, los pies. Y entre uno más físico tenga, mejor le rinde, mejor técnica tiene. Y si uno tiene mejor técnica, va más rápido. Mejor respiración. ¿Cómo respira vos? No retroceder, no retroceder. A ver cómo pasa el parceo en la Royal. ¡Ahí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando ustedes vengan a estos eventos, animen a la gente, no importa el que sea. ¡Apriételo porque el material! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Apriételo, duro! ¡Vamos, vamos! ¡Duro, duro! Una scram, es una scram. ¡Una mujer, papi! ¡Una chica, papi! ¡Ya la, ya! ¡Una CRF! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Duro, duro! Vea, ahí viene otra CRF. Es otra chica, weón. Es otra chica. Veala, vea. Viene siguiéndola un dron caro. Duro, duro, duro. Vamos, vamos. Vamos. Epa, vamos, vamos. Esa, ay, es Meli. Esa es Meli Rico. Viene la pista, una pista bien grande. Veala. Uy, vamos a echar en el rápido, ¿no? Oh, ¡ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! Hemos llegado al punto donde se está cayendo todo el mundo. Donde salen embarrados y salen feísimos. ¡Oh! ¡Dios, Dios! Donde está los sádicos, vea. Vamos a ver. Dale, dale, salo, dale, salo.
tanque, porque esas motocicletas 125, 200 son tan costosas, es por eso. Me volvió a aprender de uno. Moral, moral. Vamos, vamos, vamos. Ayúdale. Y las que vienen las cuatro motos. Está muerto, muchachos, está muerto. Vamos, 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 que si se puede, vamos. Ah, era la manigueta, le soltó la manigueta. El embrague. Sí, ay, ay. Sin asco, así es. Su marica ha sido marica más pro. Yo, güey. Se quedó en la llanta. Ay, una de té, papi, ya. Uy, ya este está duro. Uy, man, ya este está. Uy, esa marica está maquia, una de té, muchacho, vea. De té, papi, ya. Ese marica es un lado siempre, me quedo atendido, mano. Eso me ha quedado más allá. Mucho poder. Y a ese marica le llegan a parar una KTM, una Bolívar, la mano. Vamos, una Bolívar.
Por eso no me pueden ensuciar. Por ahora no me pueden ensuciar. Ve lo de. ¡Ay, no! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Ay, no quiso pasar, velo, ese no quiso pasar. Ay, qué pena. Por eso es que la gente me pregunta, ¿por qué esa 125 son tan cara? El maldito dinero. Ah, el mal cochino dinero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No me ensucio! ¡No me ensucio! No, pero ya también es ensucio. No, pero es el que tiene que venir a meter. Hasta un man en una eco ahorita, papi, lo pillé que llegó y ¡boom! ¿El 8 no ha pasado? No, no lo he visto. Hay un mocho que anda en un bigui. ¿Un bigui? ¡Epa! ¡Vale, bro! ¡No, frene, mi papá! ¡Epa! ¿Viene Palacios? No, no. Nocho 90, creo que. ¡Kio, kio! ¡No, frene! ¡Vale! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos, hermano! No volvió nada, muchachos. Esta no me da. Es una T7, una T9. Una T7. Vamos, vamos, llama. ¡Uno, uno! ¿Qué hizo la KLR, weón? Apenas viene dando la vuelta. ¡Ay, allá está! Ahí viene una 890. ¿Cómo sube eso ahí? ¡Ay! Toda la quita, un pechazo. Un pecherazo. Yo no veo que se viene, yo no veo que se viene por acá. ¡Vamos, vamos! ¿Qué es torque, güey? Ahí viene la calle, güey. Claro, dalo. Ay, mi papá, ese sí lo brinca. Mira, cagua con diésel. Sí, marica. La calle, güey. Ay, se saltó la llanta. Ah, no quiso pasar por la llanta. No quiso pasar la llanta, vea. Que es el dueño de la pista. No, esos, güey. Es el Gucci. Ah, no. ¡Ayúdenles a parar! No, tiene que frenarla adelante. ¡Frenala! Así que quede en cambio ahí ya. ¡Para arriba! El... ¡Párenla, párenla! ¡Miren! ¡Más suave, marico! ¡Ah, eso es! ¡Listo! ¡Se fue, se fue! Ese maquis que ahí viene Oscar y Oscar no pasó, wey. ¡Ay, no! ¡Charco! 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 ¡Charco!
tiempos han tirado. Ese era el mecalejito. ¿Una África Twin? Uy, pero ese no era Tatán, de marica viene duro. No, aquí marica, si el caso. Se marica viene el Tatán, creo que corre ese. No creo que toque, pero. Son igual. Pro, mano, es un África. Tatán no puede. Richard. Sí, él corre. Sí, ese es Tatán, ¿no? Pero, mire, muy duro, mírelo cómo subió allá. Sí, se ve muy chiquitico, sí debe ser. Sí, se ve chiquito. No, adelante. Pase ahí. Ay, la ET me hizo quedar mal. Por la altura. Le pega la curva, le pega la curva. Eso. Eso. Otra ET. ¡Épale! ¡Charco! 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 ¡ET, ET, ET! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Vamos, vamos, vamos! Yeah. ¿Qué hizo el otro? El pequeño gigante. ¿Si será ese? Yo lo veo chiquito y yo creo que sí. No se me cae en euro, mano. Para manejar la moto son pro. ¿Sabía que Juanito ya ha roto la moto? ¿Cuándo él le rompió? Uy, mano, vienen uno en África, muchachos. ¡Ahí viene Tatán! ¡Ahí viene Tatán! Sí, ese es Tatán, mire como en euro hago. ¡Ahí viene Tatán! ¡Épala! ¡Brínquela! ¡Mamá! ¡Ah, ese todo está muy bajito! ¡Charco! 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 ¡Epa! Tatán, ¿cómo no? No, ¿cómo no aparece? Ya lo va. Sí. ¡Charco! 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 ¡Épale! ¡Epa! ¡Vamos, pegale! ¡Yo! ¡Yo! ¡Epa! ¡Epa! ¡El puto! ¡Epa! Papi. Allá viene otra KTM. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira vos, toro! ¡Ahí viene piloto! ¡Vamos! ¡Charco! 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 ¡Epa! ¡KTM, vamos! ¡Uno, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa, epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Puta! ¡No, espere, ya no! ¡Chua! ¿Qué pasó, mano? Me la pegaron. ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Yo, yo! ¡Baja! ¡Ay, no, rápido, weón! ¡Ah, vea la S, vea! ¿Es Charlie? ¿Será Charlie? No. ¿Es Charlie? ¡Charco! ¡Ay, no! Sí, ese es Sinigua. ¿Será Sinigua? ¡Compré carro! No, es. ¡Charco! 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 ¡Epa, epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Bien! Una onda, uno. Muchacho, una onda. Una quiere, una quiere. Vamos a decir, mete por acá. Una onda, papi, véala, vea. ¡Epa, es una! ¡Eso es! Papi, las tías. ¡Cargo! ¡Cuidado, cuidado! Es una onda, ¿no? Sí, una tornado, vea. Tornado. Vamos, tornado. Vamos.
me paró. ¡Charco! ¡Épale, tomado! ¡No! De una que a moto no pesa nada. ¡Ay, qué perro! Es verdad, no. Todo tiro allá y nos vamos virales. ¡Uy, tiró! ¡Uy! ¡Eso! ¿Ese es Loquini? Yo creo que ese. Sí, ese es el Fly. ¡Vamos, Fly! ¡Epa, Fly! ¡No, Fly! ¡No! Ya. Ya como queda una moto allá. ¿Se cayó o qué? No. ¿Nada? Nada. No, yo lo vi cuando pasó. Así se vuelve, parce. Iba bien. Sí, no, me probó que pasó por el pozo. La hidro la tengo allá al lado de los baños. Yeah. Muchachos, las cuatro, ya. Aquí, ensuciando, ¿no? No, man. Lo vamos a dar al pana, lo vea. Activo, ¿cómo te llamas, mano? Mi nombre es José Antonio Camacho. José Antonio Camacho, Enduro, Colombia. Fotografía Enduro, Colombia. Las mejores fotos. Para que se metan ahí y lo voy a etiquetar, el pana está aquí. Yo lo he visto desde por la mañana, tomando fotos a los pilotos. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo, como dice, vea. ¡Ay, ese me pasó la llanta, ve! Sí, sí, sí. ¿Qué? El único cuatri que la ha pasado. Sí, el único cuatri que la ha pasado. ¡Qué chimba, weón! Sí, hay un ambiente brutal acá. Es la primera vez que vengo a Gladiadores porque no ha tenido la oportunidad de venir, pero bacano, weón. Chimba. Para la gente que le gusta la adrenalina, el enduro, el off, caerse, levantarse, volver a empezar, aprender. Todo aquí, weón. Chimba. Vos esas fotos, te pregunto, ¿no? Ajá. ¿Vos las cobras o te pagan por venir? Yo trabajo para Sebastián, que es el dueño de la página. Sí, sí, sí. Y él vende los paquetes. Ah, ya. Corredores. Qué chimba, ¿no? Y tenemos 5 fotógrafos en este momento. Sí. Ubicados en diferentes puntos, pues para tener todo el cubrimiento de toda la pista. Bueno, el parcero me reconoció, ¿no? ¿Has visto algún video por ahí todos mío? Todos, ¿sí? Sí, claro. Ah, qué chido. Qué chimba. Pero no tiene una página independiente, ¿no? Esa es la tuya. Ah, la mía. Yo me llamo Fotógrafo Motero. Fotógrafo Motero. Ahí te lo busco para etiquetarlo. Porque pillen el pana como está, vea. Es que es difícil, ¿no? Y las cámaras, pillen, vea. Las mejores tomas, veo. Amigos, aquí está la carpa de Bucati. Ahí está el parcero Charlie. Miren todas las desert que hay, parceros. ¿Ah? Miren todas las motos que hay aquí de desert. Pero hay una fila muy grande para poderlo saludar o poderlo ver. La está ya. Bueno, parceros, ya para finalizar, vea. ¿Cómo quedó? No, papi, empolvadito. Gladiadores, vea. Gladiadores, estamos mamados. El parcero Brian. Ahí nos despedimos desde El Dorado, ya vamos para Cali. Muchísimas gracias a toda la gente que nos saludó por ahí. Espero que les guste el vlog y el video de la Spool 4 válvulas. Espérenla en Cali. Ya saben que ahí les voy a dejar un enlace en el primer comentario si la quieren separar con los parceros de Eletra Motors en la ciudad de Cali. Vamos a ingresar aquí, yo creo que aquí no me dejan grabar. Bueno, nos vemos, las mejores.